Escucha, gobierno opresor. Llega a saludar al pobre provocando indignación. Escucha, gobierno opresor. Resistencia unánime ante manipulación. Escucha, gobierno opresor. Llega a saludar al pobre provocando indignación. Escucha, gobierno opresor. Resistencia unánime ante manipulación. Tanta falacia no tienen conciencia, cansados de tantas mentiras con inteligencia, demencia en la estancia por su negligencia, abusando del poder una real delincuencia. Este gobierno es incapaz de asumir la salud del pueblo a nivel nacional, por eso es que prefiere privatizar. A pesar de amenazas nunca nos podrán callar, quemaremos hasta el último cartucho. Bandas blancas, cintas negras, marchando siempre en grupo, luchando por nuestros derechos, poniendo el pecho no pararemos hasta quedar satisfechos. Escucha, gobierno opresor. Niega salud al pueblo provocando indignación. Escucha, gobierno opresor. Resistencia unánime ante manipulación. Hoy no daremos nuestro brazo a torcer. Mi pueblo no va a caer por injusticias que el Estado va a imponer. No, nos hemos rendido, hemos resistido. Vende nuestra patria pensando en ustedes mismos. Gobierno ladrón. Estamos cansados de tu manipulación. La salud de mi gente no es juego, señor. Todo se volvió un desastre. Ventas de hospitales provocando males. Hay niños pobres muriendo enfermos y con hambre. Por obra del hombre que piensa en sí mismo y no comprende sacrificio. Que tu médico hizo porque quiso ayudar a aquel que no tiene un ingreso fijo. Ejemplo tendrán sus hijos ante esta problemática. La respuesta es práctica. Practicarán lo que les enseñes. Ministra de Salud, si fueses médico entenderías mi actitud. La reforma nos retrasa, nos afecta y mata a muchos hacia el ataúd. Hacia el ataúd. Escucha, gobierno opresor. Le niega salud al pobre provocando indignación. Escucha, gobierno opresor. Resistencia unánime ante manipulación. Escucha, gobierno opresor. Le niega salud al pobre provocando indignación. Escucha, gobierno opresor. Resistencia unánime ante manipulación. Unánime ante manipulación. Resistencia unánime ante manipulación. La reforma sí, pero así.